culpa es la muerte. El camino hacia la muerte es angosto, porque es para cada uno nomás. Oh, Dios, entre más andamos, más muerte, digo, más estrecho es el camino. Oh, me acabo de pegar. Bueno, listo, ya salimos acá, llegamos a la nave de la muerte. En ellas vamos a encontrar algo muy esencial y esta hermosa escultura. Primero, mismo material, roca arenisca, fue tallada por un escultor, esta vez zipaquireño, se llama Miguel Sopó y realizó esta escultura en el 53. Familia, acaba de realizar una alusión hacia la muerte, por eso coloca estos tres personajes. En el centro está el cuerpo de Jesús, a un costado está María Magdalena y al otro costado le presento a José de Arimatea. Ellos dos son las personas que bajaron el cuerpo de Jesús, es decir, el descendimiento de la cruz. Miren los detalles que le colocó Miguel Sopó. Analicemos primero los rostros. Entonces, estos dos rostros tienen rasgos ancestrales. Estamos haciendo la alusión a las diferentes culturas precolombinas de este continente americano. También hablamos del gran tamaño de las manos que representa a los mineros. Recuerden que ellos con su esfuerzo, habilidad y principalmente con esa mano de obra transformaron lo que era una antigua mina y lo crean en lo que es la primer maravilla de Colombia. Con esto finalizamos la parte sacra religiosa. Hasta ese punto, preguntas, inquietudes, dudas que queden del lugar. Listo, familia, vamos a seguir disfrutando porque no es finalizado. Vamos a cambiar simplemente esta temática religiosa a la zona comercial, así que nos vamos a dirigir de ese costado. Para eso les voy a pedir un favor, cuéntame. Sí, misas, eucaristías, bodas, bautizos, fiestas, banquetes, conciertos, tertulias, lo que tú quieras. Pero pues tenemos unos 52 para cada uno. Acá principal en estas, los temas religiosos. Ya tenemos un gran salón de eventos hacia el fondo. Ay, ¿ven esa luz roja al fondo? Me preguntan. Atrás de ustedes, al final, hay una luz roja y en el centro un círculo. Ahí va cambiando de amarillo. Entonces cuando es la luz roja, esta representa la sangre. Y ahí ven el círculo blanco que representa la hostia o el cuerpo. Sangre y cuerpo de Cristo frente a la muerte. ¿Listo? Recuerden que las custodias se colocan principalmente. Thank you.
puerta un marco verde de madera. Divide la zona comercial de la parte religiosa. Ya les presenté la capilla del minero al fondo, ¿cierto? Recuerden que a mano derecha, como soy yo, las tres naves. Y a mano izquierda, tres opciones de salida. Que me preguntaban, que si van a recorrer lo mismo. Si salen frente al nacimiento, suben las escaleras del nártex, las tres que descendimos. Si van frente a la vida, la cruz, encontramos una rampa sin un solo escalón. Y frente a la muerte, es decir, pasando esas estructuras de madera, está la cabaña blanca de la ruta del minero y al lado las escaleras del penitente. Por si quieren subir, averiguar cuántos pecados llevan cargando el día de hoy. Las opciones, la más demorada, desde acá, unos 7 minutos hacia el exterior. Por las escaleras, en 4 minutos ya están afuera. ¿Listo? Entonces, es la opción caminar. Hay otra opción que más al fondo les voy a explicar. Por favor, vengan acá, acompáñenme al final y disfrutamos de esta, la zona del pecado. Porque es el lugar donde ustedes se van a dejar entrar. Pero no se dejen tentar tan rápido. Recuerden que la idea es poder conocer el 100% de nuestra catedral. Mano izquierda de ustedes, tenemos un cortometraje, ya está incluido, dura 15 minutos, 3D animado, que les complementa toda la información. Acá están los horarios, va a media hora el alarma, última función 7 y cuarto, y mi compañero Mauro les va a colaborar con eso. Eso, mano derecha, gran papel de las artesanías y el estudio fotográfico. Vamos a avanzar, vengo por ese costado. Bueno, familia, al costado de la partida que tenemos acá, es la tienda que sigue a mano derecha. Se llama el Palacio de la Esmeralda. Recuerden que Colombia es reconocido por la calidad de estas piedras preciosas. Familia, lo más interesante es que todas estas son piedras con joyas certificadas. Entonces, van a encontrar variedad. Tenemos en plata, 9.25, cerca de los $50 en adelante, o tenemos en oro 18 quilates, ya sea blanco o dorado, por si alguien quiere, en unos instantes, una de estas piedras.